Hoy estoy aquí con un vídeo informativo, además de otras cosas. Así que antes de pasar al tema del vídeo, que va a ser unos regalitos de retropersonas muy buenos para el canal, antes de pasar a eso, voy a comentaros que mañana, sí, hoy es sábado, estoy grabando además propio sábado, esto lo tengo que publicar esta tarde, tengo que ir a toda hostia. En fin, mañana, domingo, día 17 de diciembre, a las... No he elegido la hora todavía, la voy a tener que elegir ahora. A las 8 de la tarde, hora española, vamos a tener un Respue directo. Sí, ¿por qué? Porque, hombre, lo primero, tenemos que elegir a los ganadores del Respue sorteo para navideño, ¿vale? Esa es la primera cosa. Y la segunda, pues que hace tiempo que no nos vemos las caras así un poco más en live, ¿vale? Entonces, pues eso. En fin, y ahora vamos ya con lo que, con lo guay del vídeo, con lo que estabais esperando aquí muchos. Lo primero que quería enseñaros es de mi amigo Recechator. Recechator, este hombre es mi sensei en temas de Sega Saturn. Y como buen sensei, pues sigue mandándome cosas. Y este hombre está... En fin, esta vez lo que me ha mandado es Bomberman Saturn, o Saturn Bomberman, el mejor Bomberman para mucha gente. O sea, este es para mucha gente el mejor juego de Bomberman que existe. Tiene una buena historia, un juego adictivo, entretenido, muy rollo arcade, en fin. Una pequeña notita, ay, me encanta estas cosas. En fin, muchísimas gracias, como siempre te digo. Juegazo, juegazo, iré poniendo alguna imagen por aquí. Tengo pendiente darle más a fondo. Y es que como si no fuese por él, es que en temas de Saturn estaría todavía muy pez. Y eso que es una consola que me gusta mucho, sobre todo a nivel japonés. Y la que me... De hecho, la consola, la Saturn que tengo me la mandó él también, como ya sabéis, que la reparamos en el canal, es una Saturn japonesa. Y es que la verdad es que es mejor tener una Saturn japonesa, porque es que los juegos guay salieron sobre todo en Japón. Los juegos con los que se aprovechan de verdad la Saturn, se aprovechan mejor en Japón y salen más baratos, además en Japón. Pues... muchísimas gracias, tío. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente es algo que os va a gustar a muchos también, más que nada porque esto es algo que puede que compréis muchos. Y es que, bueno, a mucha gente la Raspberry Pi le gusta mucho, sí, tal cual es. Con esta carcasa que ya os enseñé, está genial, lo pones en teles HD, que te cagas, puedes emular casi de todo, en fin. Muy bonito, pero hay mucha gente muy purista, en la que me incluyo, aunque yo esta seguramente la use más para emular en HD, pero hay mucha gente, en la que me incluyo, que les gusta mucho el feeling de las teles de tubo. ¿Cómo esa de ahí detrás? Esa, aunque es muy pequeñita, pero tengo una ya por ahí. En fin, a lo que iba. Hay mucha gente que le gusta ese feeling de las teles de tubo, porque no es lo mismo jugar a un juego retro en una tele LCD, incluso con filtros y mierdas, que en una tele de tubo. Y para eso, vamos a abrir hoy este paquetito. Un español ha inventado, ha ideado un cable para poder conectar una Raspberry Pi a una tele de tubo. Pero no solo un cable, también un sistema operativo para poder aprovechar bien ese cable, porque sin unas modificaciones en el sistema operativo no se puede aprovechar. Así que bueno, antes de seguir enrollándome con esto, vamos a abrirlo y os lo voy contando dentro vídeo. En fin, vamos a ir abriendo esto y os voy comentando. Como decía, esto lo ha ideado un señor español muy guay, y básicamente, bueno, ya habéis visto el unboxing, ya está, para eso hemos llegado. Bueno, básicamente este cable hay que conectarlo a la a la parte de los pines de la Raspberry Pi, donde iban ahí todos los pines, pues hay que conectarlo ahí. Lo que no sé si deja libre, si hay alguna forma de conectar luego el ventilador, aunque bueno, con la carcasa de NES sé que se puede conectar el ventilador aparte. En fin, esto es solo el cable. Como digo, hace falta también un sistema operativo especial que lo dan en la página, en la web de RGBPI, que es como se llama el cable, porque es un cable RGB, para la Raspberry Pi. Tiene mucho sentido. En fin, como decía, necesitamos ese sistema operativo, hay que instalarlo, es un Recalbox modificado, hasta donde yo sé. Y bueno, sobre él ya le puedes meter los juegos y demás, y tiene unas configuraciones especiales para hacerlo funcionar en una tele de tubo. Más cosas. Como esto es un cable un tanto especial que seguramente no va a casar con la mayoría de carcasas, bueno, empezando con la Raspberry Pi, esto no habría forma de sacar ese cable por ahí, no habría forma de sacarlo. Este señor ha ideado más cositas, ha preparado unos modelos 3D para imprimir, que podéis mandar a imprimir en muchos sitios estos online que te permiten imprimir modelos 3D.
Pues han mandado, o sea, han creado unos modelos 3D. Uno para adaptar este cable a esta carcasa. O sea, tenéis uno que lo que hace es añadir una pequeña línea negra básicamente aquí, con la que sacar el cable de ahí. Ese es lo primero, que a mí me parece genial, porque esta carcasa me sigue pareciendo de las mejores para tener una Raspberry Pi. Y si podemos meterle este cable, pues ya tenemos una NES analógica, multisistema, super guay. Pero aparte, tiene otro modelo más, que es una mini consola. Es como una mini consola que básicamente está adaptada a esto. O sea, es decir, una carcasa mini, en plan PlayStation, pequeñita, así. En fin, os pondré imágenes. Es un modelo 3D que hay que imprimir. Es una carcasa para la Raspberry Pi que está adaptada a este cable también. Así que nada, como decía, necesitáis este cable. Os dejaré su link de, o sea, el link de la web en la descripción para que podáis contactar, para poder pedir este cable, los que lo queráis. Y aparte, tenemos que descargar el sistema operativo y luego necesitaremos una carcasa para dejar bonito la Raspberry Pi con este cable. Como digo, tenemos la opción de modificar esta carcasa con las piezas que nos da este hombre. Y también tenemos disponible para imprimir en 3D una carcasa aposta para este cable, lo que mejor veáis. Intentaré hacerlo estos días navideños y os mostraré el resultado para que veáis cómo se ve una Raspberry Pi en una tele de tubo. Pero bueno, para los que seáis muy manitas y ya queréis ir probando, pues os lo comentaba todo. Aquí es el cable, en la descripción del vídeo tendréis todos los enlaces disponibles para todo lo que necesitáis para hacer funcionar este cable. Y nada, pues eso era el unboxing. ¡Muy rápido! Pues hasta aquí ha llegado todo lo que os quería comentar hoy. Era un vídeo un poco rápido, pero así también os informaba del tema del directo de mañana. Acabo de caer en la cuenta de que posiblemente la carcasa transparente de Raspberry Pi que ya mostré hace tiempo posiblemente sea compatible con el cable, porque tenía por arriba una ranura para sacar cable que conectases a los pines. Total, que posiblemente sí, posiblemente esa carcasa pueda servir ya con este cable. Pero bueno, muchísimas gracias tanto a él, que ya os enseñaré todo lo que pueda de este cable, todo el jugo que se le pueda sacar a este cable, que por cierto, ahí os dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Os dejaré enlaces a todo lo referente a este cable y su sistema operativo, los modelos 3D que podéis imprimir para dejar bonito a vuestra Raspberry Pi con este cable. Y también muchísimas gracias a mi amigo Víctor Recechator, muchas gracias por ese Sega Saturn Bomberman, me encanta. Le tengo que dar a fondo a ese juego. Y nada, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, así que espero que os haya gustado. Cualquier cosa, como siempre, ponérmela en los comentarios o mandándome un correo al correo de preguntalaresco@gmail.com, que tenéis en la descripción del vídeo, en mis huevos, junto a mi Twitter y mi Facebook, y donde me podéis preguntar además lo que queráis. Así que no os olvidéis que mañana tenemos directo. ¡Pasadlo de tal!